Mira, les cuento que el año 2019 Playa del Carmen recibió 2.5 millones de turistas y la mayoría era norteamericano y europeo. Muy viva la zona, hay muchos lugares donde puedes comer, hay antojitos mexicanos, hay marquesitas, churritos, agua de coco. Este es mi canal Güerito Vlog TV. Familia, estoy en Playa del Carmen, sí, en la Riviera Maya. Vamos a grabar un video completo de qué hacer en Playa del Carmen, de los tours, de los restaurantes, de visitar su famosa Quinta Avenida. Y familia, vamos a mostrarle cómo está el ambiente playero hoy en octubre, familia, del 2021. Sí, hay mucho ambiente playero, hay mucha gente aquí en la playa. La verdad que es primera vez que yo traigo a Güerita, porque yo había venido una sola vez hace tiempo, hace como un año y 8 meses. Y Güerita me va a acompañar en este video recorriendo lo que es Playa del Carmen. ¿Qué te ha parecido lo poquito que has visto, Güerita? Pues me gusta mucho, está muy padre porque hay mucho ambiente y aparte hay muchas áreas comerciales donde puedes comer, hay restaurantes. De Puerto Morelos nos vinimos a Playa del Carmen, familia, uno de los lugares más turísticos de la Riviera Maya. Familia, les cuento que el año 2019 Playa del Carmen recibió 2.5 millones de turistas y la mayoría era norteamericano y europeos. La verdad que es una locura, la verdad que aquí es increíble la cantidad de turistas que llega por sus atractivos. De verdad que está la Quinta Avenida, que se puede decir que es una de las avenidas más largas que pueda tener Cancún, Quintana Roo, familia. Es increíble la cantidad de cosas que venden, muchísimas cosas de artesanía. También hay muchos restaurantes, muchos hoteles, muchas cafeterías. Lo que tú quieras lo vas a encontrar. Ahorita vamos a dar un paseo y también vamos a contar un poquito de la historia sobre este arco, que estamos exactamente en un parque muy famoso que mucha gente viene a tomarse alguna cerveza, algún refresco, a ver el mar. El atardecer por aquí debe ser grandioso. Les cuento que hay un poco de sargazo también por aquí, pero no tanto como Puerto Morelos. Estaremos también hablando sobre el sargazo en lo que es toda la Riviera Maya, pero es algo natural, familia, no nos espantemos, eso pasa, eso sucede, pero se quita. La gente de verdad está limpiando las playas todos los días y eso es muy importante. La Riviera Maya, un lugar exclusivo si tú quieres venir de vacaciones, cumpleaños con la familia, fin de año, es increíble estar aquí. Que se encuentra frente al mar en el viento. Es algo muy simbólico, ya que sabemos perfectamente que todo lo que implica la península es parte de la cultura maya, y este parque se llama el Parque de los Fundadores, por lo cual vemos estas banquitas con nombres de diferentes personas, que me imagino que son las personas que fundaron o
parque para todos los turistas. La verdad que esta playa está llena de gente, familia, es increíble la cantidad de gente que viene todos los años a disfrutar, me encanta muchísimo. Podemos ver gente de todas partes del mundo, que es lo más bonito y lo más llamativo que nos llena a nosotros como extranjeros y como, bueno, los mexicanos deben sentirse orgullosos de tener, wow, familia, un mar Caribe tan increíble, una zona tan turística, una de las más importantes del mundo. La verdad que venir aquí, familia, a la Riviera Maya es un lugar increíble. Si quieres pasar tus vacaciones, este lugar es sorprendente. ¿Cuánto tienes el coco, amigo? Tengo de 50 y de 70. Familia, llegamos caminando de la playa a este centro comercial que se llama Paseo del Carmen. Está muy bonito, muchas marcas de lujo, muchas tiendas para comprar ropa, para comprar joyas, todo eso. Y si no nos ven mucho, familia, que estos cubrebocas pareciera que nos cubren todo. Es el que encontramos aquí en Cancún. Es se nos la perita sin rostro. Mira esto. Ahora mira, sí se ve. Aquí estoy yo también. Más cachetón. He comido mucho últimamente. Les contamos, familia, que desde aquí, desde Playa del Carmen, te van a vender muchos tours. Está el tour de Tulum, el tour de Cozumel, el tour de lo que es el catamarán, algún yate privado con las comidas y bebidas. Te van a rentar que si quieres una moto para consumir, que si quieres un jeep, no sé, etcétera. Aquí hay muchas atracciones, igual lo que es buceo, lo que es el snorkel, lo que es el paddleboard. Y que no se nos olvide el parapente, que me da un chingo de miedo. ¡Qué miedo! Un chingo de agencias de tour. También vas a encontrar aquí las famosas marquesitas con queso de bola. Pregunta cuánto sale, ¿verdad? A ver si no te sacan un ojo. ¿Qué precio tiene la marquesita? 45 pesos, uno o dos ingredientes. 45 de uno o dos ingredientes. Ok. Y bueno, muchos souvenirs, muchas tiendas, de lo que pásale, tú quieras, familia, sombrero. Todo lo que tú... ¡Pásale, amigo! ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? En ¿qué esta vas tienda? A encontrar? Sombreros, hamacas, playeras, el regalo para la secretaria. ¿Y dónde estamos? La máscara de luchador. ¿Y dónde? La máscara de luchador. ¿Y dónde estamos? En Playa del Carmen. Playa del Carmen, eso, México, solamente en México, eso. Me acuerdo que hace como un año y siete meses, si mal no me equivoco, y tres días, llegué aquí a visité Playa del Carmen y me acuerdo muy bien, fue un enero del 2020, no había COVID, todo de verdad ha cambiado muchísimo. Y bueno, familia, aquí van a poder conseguir lo que son los boletos para Cozumel. Vale 455 pesos, viaje redondo, ida y vuelta. Desde muy tempranito te puedes ir, puedes regresar en la noche y aquí por aquí te vas hacia el ferry.
estamos en el Hard Rock Café. Aquí vende puro souvenir, playeras, gorras, de todo lo que ustedes quieran. Y dice que está el 50% de descuento. ¿Cuánto saldrá? 10 mil pesos, la mitad, 5 mil. Y bueno, familia, tristemente también aquí en Playa del Carmen hay sargazos. Podemos ver que hay mucho menos que en Puerto Morelos, pero me imagino que varios puntos aquí de la Riviera Maya es así. Y bueno, yo también creo que es por el tema de que en octubre es cuando hay más huracanes en lo que es el Caribe mexicano y toda esta parte. Entonces se remueve mucho lo que es de las algas que se encuentran en el centro del mar, se levantan y se salen. ¿Qué te ha parecido lo poquito que has visto, Brito? Pues me gusta mucho, está muy padre porque hay mucho ambiente y aparte hay muchas áreas comerciales donde puedes comer, hay restaurantes. Ahorita está muy viva la zona, hay muchos lugares donde puedes comer, hay antojitos mexicanos, hay marquesitas, churritos, agua de coco. Y bueno, también están las tiendas de lujo por si te gusta comprarte algo de ropa. También hay artesanía. La verdad es un lugar donde te la puedes pasar súper bien porque tienes mucho de qué entretenerte. Aparte de poder nadar. El dron, familia, se ve súper bonito, ¿no? Hermosísimo. Bueno, este sargazo es lo único malo, que se ve un poco sucia. Hay que hablarlo claro. Sí. Y quiero que vean, familia, que se ve hermosísimo el arcoíris. Y bueno, familia, llegamos a las famosas letras de Playa del Carmen, familia, un lugar súper turístico si te quieres tomar una foto de recuerdo con la familia. Este es el lugar adecuado, ideal, para que de verdad te lo lleves y lo pongas ahí en tu mesita de noche. Y todas las tardes, familia, hay una danza ritual maya aquí en Playa del Carmen para que vean, familia. Vamos a acercárnoslas para que veamos detalladamente. Thank you.
aquí viene lo que es la crema de coco, es una bebida tradicional aquí de, pues de Carmen, de Playa del Carmen. Y bueno, crema de coco. ¿Me das una de 40? Por favor. Vamos a probar. Probar esta chulada. Exactamente es como dice el caballero, es como el coco pero licuado, como si fuera más espesito y está frito, y con este calor provoca un chingo. Tienes que probar esta bolita. A ver. Que yo, mira, ya soy del coco. Sí, familia, somos familia del coco. Y dice aquí en Playa del Carmen que si toma crema de no, aquí no aplica. Aquí no aplica. Wow, está bien rico. ¿Verdad? Sabe como si estuviera tomando leche de coco. Exacto. Y refresca. Y como estamos en el Caribe. Ya saben que si hay alguien que ama la leche de coco, es güerita. Ese es güerita. A mí también. Y una familia, esta es la famosa Quinta Avenida. No sé cuántas tiendas, cuántos restaurantes, cuántas tiendas de souvenir habrá, pero lo vamos a recorrer para que ustedes vean cómo es el ambiente. Espero que les haya gustado este video, la primera parte de Playa del Carmen. En el segundo video vamos a visitar la famosa Quinta Avenida. Vamos a conocer también lo que es el Hard Rock Restaurante de Playa del Carmen. Y vamos a visitar muchos lugares increíbles de esta zona. Si te gustó mi video, manita arriba y suscríbete al canal. Vamos a seguir haciendo muchos videos para ustedes. Búscame en Instagram como Güerito TV. Y familia, nos vemos en la segunda parte de Playa del Carmen. Bye bye.